Hola, hola. Buenas tardes, amigos y amigas de la sanga de los jueves, de las 7 a 8. Hola, Edith, ¿cómo estás? Como siempre, qué gusto que nos acompañes de nuevo. Iraís, hola. Buenas tardes. Hola, Edith, buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenidos. Laura, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Déjame aquí también ajustar el... Ajustar el curso de julio. Ok, para... Recuerden que... Hola, Jenny, hola. Miguel, ¿cómo estás? Marisol, hola, ¿cómo están? Recuerden que también grabamos los cursos. El curso del mes pasado, de las cuatro nobles verdades, ya ha estado dado de alta tanto aquí en el Facebook Live, en la área de videos. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? María Teresa, hola. Y también en nuestro canal de YouTube, ahí puedes volver a recorrer los cuatro clases del junio de las cuatro nobles verdades. Lo subimos cada semana y al final hacemos un cierre. Hola, Laura, Erika, ¿cómo estás? Erika, ¿cómo, la hermanita, cómo estás? Leti, hola, buenas tardes. Vamos a esperar un minutito más, vayan tomando posición, arreglen si usas audífonos, acomódense bien en sus lugares, cierren sus puertas si estás dentro de una habitación o estás en tu sala para que puedan tener un poquito de privacidad. Ya vamos a empezar. Unas dos personas más que se conecten y empezamos, ¿ok? Ya vamos a empezar. Ok, ya vamos a empezar. Hola Max, ¿cómo estás? Buenas noches, buena tarde. Ok, vamos a empezar. Bueno, para las personas que nos están acompañando por primera vez, nosotros somos Budismo Libre Asociación Civil. Hola Sofía, gusto. Qué bueno que nos acompañas. Gracias por el corazón, igual, de aquí para allá. Somos Budismo Libre Asociación Civil. Somos un grupo de personas que nos dedicamos ya de hace muchos años a realizar retiros espirituales de fin de semana y de cursos. De cursos presenciales, que obviamente en estos momentos los tenemos pospuestos, obviamente por la situación que estamos atravesando. Y estamos utilizando pues las redes sociales para poder seguir practicando nuestro Dharma, haciendo nuestras actividades. Al respecto, pues les comento para las personas que se están integrando ahorita, vamos a iniciar hoy día. Erika, no sea, me haces un favorzote, puedes entrarte allí a libros budistas y poner la liga, porfa, del libro de Lama Tupten Yeshe sobre la mente. Tu mente es un océano, porfa, que es el que vamos a utilizar en esta ocasión. Te lo agradezco mucho, como siempre. También quiero aprovechar este momento para, antes de entrar al tema y hacer nuestra primera meditación corta, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a nuestro próximo curso online en plataforma Zoom. Vamos a empezar este miércoles que viene de 7:30 a 9:30. Es un curso de todos los miércoles de julio. Y vamos a ver las emociones y las tres grandes escuelas en el budismo. Vamos a ver lo que es el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana, y cómo interpretan las emociones y cómo operan
cada una de las escuelas respecto al tema de las emociones. Entonces, estás súper invitado, toda la información toda la información está en nuestra página web de budismolibre.org. Tú estás invitado. Si tú, a ver, para la sangha de los jueves, porque ya ustedes ya son sangha, si tú tienes algo, la cuota estás en $750, todos los cuatro miércoles, acuérdate de 7:30 a 9:30 de la noche, de tarde-noche. Si tú tienes algún problema con la economía, escríbenos al correo. Y podemos darte un precio muy especial para que puedas participar. Siéntete con toda confianza. Y yo sé que ahorita hay muchos problemas económicos. Todos estamos atravesando una situación muy difícil. O la mayoría estamos atravesando situaciones muy difíciles en nuestra economía. Porque pues todo se nos ha venido cerrando. Se nos ha venido bajando mucho nuestras actividades económicas. Entonces ten la seguridad que si nos escribes, nosotros encantados podemos darte un precio especial en ese curso. Es un curso en plataforma online Zoom, todos los miércoles, emociones y las tres grandes escuelas en el budismo. Es muy interesante, realmente a mí es uno de los temas que más me fascinan. Ver cada escuela cómo trabaja nuestro mundo interno. Y vamos a hablar mucho de eso, por cierto. Cómo los theravadistas ven las cosas, cómo los mahayanas ven las cosas y cómo los vajrayanas ven las cosas, nuestra mente, nuestro corazón, cómo manejan el ideal de budista. Leticia, el libro que estamos platicando es el libro de Lama Tupten Yeshe, Tu mente es un océano, está en nuestra página. Entras a nuestra página. Pero ahorita Erika nos va a hacer el favor de poner la liga, no te preocupes. Pero está en nuestra página de libros budistas, nuestra página www.budismolibre.org. Entras ahí y buscas libros budistas y buscas a Lama Yeshe. Y ves ahí tu mente, está por abecedario. Y ves ahí, y de ahí puedes, es un PDF, lo puedes imprimir. Es un librito pequeño, por cierto, de 60 páginas. Bueno, entonces, invitación especial para todos ustedes. Miércoles, curso sobre emociones y los tres grandes escuelas del budismo. Miércoles de 7:30 a 9:30, todos los miércoles, 4 miércoles de julio, son 8 horas de todo el curso. Cuando ustedes se escriben, les mandamos los libros y les mandamos el material de lectura. Ok, este es el tema que quería hacer. Sí, dice Joaquín que es el del 166. Ese es el libro. Ahí está, gracias Erika. Muchas gracias, siempre tan, tan apoyadora. Muchas gracias, tan, tan tierna con nosotros, Erika. Nos ayuda con pura voluntad. Ok, vamos a hacer una meditación corta sobre Samatha para comenzar a sentar nuestra mente, ¿les parece? Va a ser corta, no va a ser mucho. Me interesa mucho ahorita dar la entrada a este texto, documento de Tu mente es un océano, del famosísimo Lama Tupten Yeshe, que precisamente fue el maestro más directo y querido de nuestro actual maestro Lama Tsopa Rinpoche. Algunos de ustedes han de conocer a Lama Tsopa Rinpoche, un gran maestro vivo todavía. Es el promotor ahorita de una fundación que se llama Fundación para la Conservación, no, Fundación para el Desarrollo, Crecimiento del Budismo Mahayana, el FTMP, Fundación para... Ah, ya no me acuerdo bien, pero es la FTMP de Lama Tsopa Rinpoche. El Lama Tsopa Rinpoche vive en Estados Unidos y nos ha visitado 3 veces aquí en México. Casi siempre llegaba a Guadalajara, ya ahorita yo creo que ya no está viajando. Tuvo un problema de salud,
Entonces, Lama Sopa Rinpoche. Y Lama Yesé, Tupten Yesé, desgraciadamente, él murió también en Estados Unidos, por cierto, murió muy joven, murió a los 54 años, como Delf, no tienes que acceder al link, entra a nuestra página de Facebook Live, tienes que entrar a nuestra página de Budismo Libre AC, y ahí está el video en vivo, nomás no es ningún link ni nada. Nomás agarras, nomás dile que quieres ver el video y ahí te sale el video en vivo. Pero entra a nuestra página de Facebook Live de Budismo Libre AC, así se llama. No es ningún link, no estamos en plataforma Zoom, estamos en vivo en Facebook Live, en la página de Budismo Libre. Ok. Quiero darle, pues, presentarles quién fue el Lama Tupten Yeshe. Él fue un lama que fue exiliado del Tíbet después de 1959, cuando el Ejército de Liberación Popular Chino de Mao Zedong entra al Tíbet. Él fue uno de los exiliados con todo el grupo del Dalai Lama. Tanto Lama Tupten Yeshe como Lama Sopa Rinpoche son personas que... Sí, Verónica, el curso es iniciamos el miércoles 8, pero se tienen que escribir, ¿eh? Ahí sí es bajo la plataforma Zoom. Van a ser los 4 miércoles de julio, a excepción del primero, pues, porque pues primero fue el día de ayer. Ya toda la información está en nuestra página, Verónica, puedes ahí utilizarla. Y fueron los lamas más cercanos al mundo occidental. Lama Yeshe aprendió inglés, se van a reír muchos de ustedes, pero él aprendió inglés en la India con aquel en los años 60 y 70, y fundamentalmente 60, con los hippies, porque en aquel entonces India era muy visitado por los hippies, por las comunidades americanas y europeas que se iban a vivir a la India. Y él conoció a muchos europeos y muchos americanos en la India. Y Yeche inició lo que es hoy el monasterio Kamandú. Algunos de ustedes quizá conocen el monasterio Kamandú, que es típicamente un monasterio, podríamos decir, que está dedicado básicamente a la enseñanza budista para occidentales. Entonces, leer al Yama Yeshe y al Lama Sopa Rinpoche, que por cierto son editados casi todos ellos por una editorial que se llama Ediciones Dharma. Ediciones Dharma está en España. Pueden ustedes entrar al programa de Ediciones Dharma. Son españoles y ellos tienen casi toda los libros que se han publicado en español, por cierto, de Lama Yeshe y de Lama Sopa Rinpoche. Son realmente monjes que han tratado, como lo hace todavía Lama Sopa Rinpoche, de traducir lo que es el budismo tibetano para occidentales. Esto es muy interesante porque es lo que vamos a ver en el curso de los miércoles, por cierto. La historia del budismo es muy interesante cuando va desarrollándose y va siendo conocido por otros en otros países, cómo el budismo se va adaptando, se va ajustando. Hace muchos años, en 1973, cuando llega por primera vez la persona que escribió, el monje que escribió el libro tibetano de la vida y de la muerte, Soyal Rinpoche, cuando él pisó Washington en 1973, lo que sintió él y lo dijo públicamente, está escrito en mucha literatura hoy día, es que el budismo tenía que desarrollarse en Occidente bajo el formato de la psicología. Y fue muy interesante porque realmente el budismo ha crecido en nosotros, en nuestro mundo, tanto en Estados Unidos como en Francia, en España, en Inglaterra, no se diga, en México, en Argentina, en Chile, en Brasil.
El budismo se ha desarrollado mucho, muy parejo con lo que es la psicología budista. Y Lama Sopa Rinpoche, como Lama Yese, como lo que vamos a ver en su texto, han sido los principales, unos de los principales promotores de adaptar al budismo a Occidente. Sin, esto es muy importante entenderlo, sin perder los principios y los valores básicos del budismo tibetano. Pero pues tenemos que entender que el budismo no es dogma, no es fundamentalismo. El budismo es una estrategia de vida, es una manera de llevar la vida, una manera de fluir con la vida. Y esta vida es diferente en nuestras historias, en nuestros países, en nuestras regiones. No puede ser lo mismo abrevar y practicar el budismo en Los Ángeles, California, o en la Ciudad de México, o en Tabasco, o en Cancún, que vivir el budismo en el Tíbet, en Kamandú, en Dharamsala. Pues claro que no es lo mismo, son condiciones, lenguajes, culturas, tradiciones diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso de los jueves a las 7 de todo julio es tomar el libro de la... Sí, Ángeles, perfecto, sí, Mindfulness, ese es un buen ejemplo entre la psicología y el budismo. Pero es otro tema, ¿eh? Pero es un buen ejemplo. Lo que vamos a hacer es retomar este texto, que son 60 páginas, y les recomiendo mucho que lo lean. Se lee muy fácil, por cierto, y es muy interesante, es muy rico en la lectura de este libro de Tu mente es un océano. Ok. Con esta breve introducción, entonces vamos a hacer nuestra primera pequeña meditación. Va a ser una meditación corta de unos 10 minutos, simplemente para sentarnos. Entonces toma la posición, por favor. Movemos un poco el cuerpo si gustas. Como veo que hay mucha gente nueva, vamos a hacer las indicaciones que damos regularmente cuando estamos en un evento presencial, cuando iniciamos una meditación. Entonces toma tu posición, ya sea en un cojín, en un banquito de meditación, si estás sentado en una silla, ponte recto, si estás tumbado en tu cama, que también se vale, pues, estás con tu celular viendo y escuchando las enseñanzas, nomás siéntate bien en tu cama. Trata de irte a la recargadera, a la cabecera, perdón, de tu cama y ponerte tu espaldita recta. El caso es que tengan su espalda recta, por favor. Entonces tomamos posición. Vamos a meditar unos minutitos simplemente para sentar nuestra mente, a serenarla, abrirla, escuchar un poco la enseñanza del Dharma a través del libro del Lama Yeshe. Y con esto y cerramos con otra meditación, ¿les parece? Entonces vamos a proceder. Entonces nos sentamos. Empezamos con una respiración, tu respiración muy natural, por favor. En Samatha sin objetivo, que es lo que estamos haciendo ahorita, no forzamos de ninguna la respiración. En este ejercicio no la forzamos, simplemente empezamos a respirar suavemente. Inspiro, expiro. Nos tranquilizamos, por favor. Serénate. Suelta tu espalda. A esta hora, fíjate muy bien cómo traemos a veces el estómago muy contraído. Suelta el estómago. Los que tenemos lonjita, deja la lonjita en paz, suelta la lonjita. Y generamos nuestras dos motivaciones, muy importante, de por qué meditamos. Nuestra primera motivación es ser mejor persona, tener un corazón más cálido, más sereno, más pacificado. Por eso meditamos. Trata de tener en tu mente muy preciso, ¿por qué meditas? Es muy importante la motivación. Meditación budista, ¿eh? Hay otros tipos de meditación que tienen otro tipo de motivación. Pero esta
meditación budista es, queremos ser mejores personas. Personas más serenas, más inteligentes, más amables. Quédate con esa motivación. Y generamos también una segunda motivación. Esta segunda motivación tiene que ver qué deseamos resolver nuestro sufrimiento, nuestros problemas, nuestros conflictos de manera más hábil, más inteligente, con más herramientas. Hazte esa motivación. Medito para poder enfrentar de mejor manera mis sufrimientos, mis emociones, mis conflictos. Esas son las dos grandes motivaciones. Ser mejores personas y ser más hábiles para poder resolver nuestros conflictos y problemas y sufrimientos, obviamente. Respiramos suavemente. Y ahora hacemos nuestra revisión de cuerpo. Dejas caer suavemente los párpados de tus ojos. Relaja tus mejillas, por favor. Tus mejillas, cuando las relajamos, la boca se queda semiabierta. Tu lengua pulula arriba del paladar. Suavemente. Sin exagerarla, simplemente ponemos la lengua ahí. Ajusta tu cuello con tus hombros de tal manera que esté tu cabeza ni que no se vea ni para enfrente ni para atrás. Ve ahí tu ajuste. Suelta tu pecho y suelta los músculos de tu estómago, suéltalos. Arregla bien tu espaldita, por favor, que esté cómodamente recta. No es una espalda recta, recta así, ni tampoco nos ejorramos. Una espalda, pon tu espalda lo más cómoda posible. De tal manera que sientas que cuando el aire entra por tu nariz, recuerden que nomás en sámata solamente usamos la respiración por la nariz, que entre el aire y salga el aire de manera suave, tranquila. Suelta tus brazos, suelta tus hombros. Las manos pueden estar la derecha arriba de la izquierda y los dedos índices tocándose abajo de tu ombligo. O si hiciste actividad hoy este día, pon tus palmas de las manos arriba de tus rodillas y haces como una palanquita. Toma conciencia de cómo estás sentado o sentada. Y tus pies, si estás sentado sentada en una silla, pon las plantas de tus pies completamente en el piso. Las personas que están en cojines o en bancos de meditación, crucen sus pies lo más cómodo posible. No se trata de forzarnos a hacer la de posición de loto. Tus piernas están cómodas, o cruza las normales, o deja una enfrente y otra atrás, como gustes. Y ahí nos quedamos unos minutos meditando en la contemplación. Nuestra respiración es tranquila, serena. Serénate. Es muy importante. Esta práctica es para serenarnos. Nos pacificamos. Ya pasó la mañana, ya pasó la comida. Estamos entrando a la tarde-noche, ya nos comenzamos a tranquilizar. Respiramos de manera natural y descansamos con base a no reaccionar. Simplemente contemplamos,
respiramos. Nada que quitar, nada que poner. No contestes, no evalúes, no juzgues. Ábrete, abre tu corazón, abre tu mente y permita que todo surja con tranquilidad. Nada que apegarnos, nada que rechazar. Respiro y contemplo. Mi cuerpo, siente tu cuerpo. Siente tu respiración. Siente el clima que te rodea. Los olores. Siente la textura de tu ropa. Toma conciencia como entra el aire y sale el aire. Despierta en el momento presente. Muy atentos, muy atentas a lo que pasa allá afuera y lo que pasa acá adentro. Respiro. Contemplo. Solo respira, por favor, y contempla, no reacciones, no evalúes, no comentes. Pacificamos nuestra mente y nuestro corazón lo volvemos un poco más tierno, más abierto. Mi espalda está recta. Mi cuerpo inmóvil, mi mente centrada en la percatación, en la atención. Suelta los músculos de tus mejillas. Suelta tus hombros. Y estate ahí tranquilo o tranquila. Respirando suavemente. Nada que hacer. Conciencia de tu cuerpo, conciencia de tus emociones, de tus pensamientos, conciencia de tu respiración. Al finalizar hacemos una pequeña reverencia. Nos quedamos ahí algunos segundos. Se nos fue algo de tiempo. El tiempo es... Cuando uno medita, el tiempo como si toma otro
Carísimo, raro. Cuando se tienen muy buenas meditaciones, el tiempo vuela. Cuando tenemos muy malas meditaciones, el tiempo se hace eterno. Bien, vamos a hacer entonces unas primeras reflexiones sobre el libro de Tu mente es un océano, del Lama Tupten Yeche. Vamos a empezar a hacer algunas reflexiones al respecto. Lo que plantea el Lama Yeche es muy interesante. Ahora tengo mi cuadernito, miren, mis notas. Porque este tema es un tema que quiero ser muy puntual y no me quiero desviar mucho. Lo que plantea Lama Yeshe es muy interesante. Él lo primero que dice es que tu mente es tu religión. Y esto nos puede parecer un poco chocante, más si somos religiosos, si somos cristianos, católicos o cualquier otra religión, poner a la mente como si fuera nuestra religión. Pero no es el sentido que le quiere dar el Lama Yeshe a la cuestión de la mente, ¿eh? Más bien quiere decir, toma en serio tu mente. Tómalo como algo fundamental en tu vida. Así como los católicos, los cristianos, los judíos, los musulmanes toman muy en serio su religión, tú tienes que tomar muy en serio tu mente. Y aquí quiero hacer una primera aclaración muy importante. Mente en el budismo tibetano es una cosa, algo muy diferente a la mente que tenemos nosotros en el occidente. Voy a tratar de dar una presentación de lo que es la mente para el budismo tibetano. Para el budismo en general, pero en particular para el budismo tibetano. Mente, para empezar, no es el cerebro. ¿Ok? Mente, para empezar, no son las neuronas. Para el budismo, la mente es una entidad inmaterial que tiene su residencia en nuestro cuerpo y básicamente en este órgano que le llamamos el cerebro. Pero en la psicología budista no comparamos. No, como lo hacen muchos biólogos o muchos neurólogos materialistas, creer que la mente es el cerebro. No. Mente es una cosa, cerebro es otra cosa. Claro que cuando estamos vivos, es tanto la mente como el cerebro están conviviendo temporalmente por un tiempo mientras nuestro cuerpo siga teniendo vida. Dos. Estoy hablando de cómo se concibe mente en el budismo. Mente quiere decir no solamente tus pensamientos, muy importante esto. Mente quiere decir también todas tus emociones, todos tus sentimientos, todos tus recuerdos, todas tus expectativas y todas tus imágenes que aparecen en nuestro mundo interior. Mente es nuestro mundo interno de emociones, de pensamientos, de imágenes, de sentimientos y de emociones. Entonces, cuando yo hable de mente, o cuando tú leas en los textos budistas, como en este texto del Lama Yeshe, no entiendas mente como cerebro. Entiende mente como una entidad que es inmaterial, inodora, no se ve, no tiene color, no tiene textura. Por eso la mente es algo en la práctica budista muy, muy importante. De hecho, la mente es lo más importante en la práctica budista. La mente entendida como razón, como emoción, como pasado, como futuro. No, Cari, no. Psique es otro concepto. En el budismo no trabajamos la psique. Más bien trabajamos, ahorita voy a aclarar eso un poquito lo que es la psique. Y no trabajamos tampoco el concepto alma. No, no, no es por ahí. Es que
Es natural, pues, porque es nuestra cultura. Nosotros queremos con nuestros conceptos que se adapten a los conceptos del budismo. Y el budismo tiene sus propias categorías y necesitamos hacer un ejercicio que qué bueno que nos, Cari, que nos dices esto. No traten de explicarse la enseñanza budista con las categorías de nuestra cultura occidental, porque no les va a funcionar. Tú entiende mente, y voy a hablar así para que tengamos más claras las cosas, como Shita. Shita quiere, Chitta. Chitta quiere decir básicamente mente-corazón. Quiere decir pensamientos y emociones. No hay, fíjese qué interesante esto, ¿eh? No hay una concepto en español y menos en inglés. Creo que en alemán sí, pero no sé alemán. Si alguien sabe alemán, ahí nos ayuda. O en japonés, Erika, a ver si nos ayudas con el concepto en japonés. No tenemos un concepto que nos una lo que es mente para un occidental y corazón. O sea, pensamientos y emociones. Los diferenciamos, ¿se fijan? No tenemos una palabra para decir es esto. Bueno, en el budismo, chitta, que es un concepto sánscrito, se utiliza para desarrollar el concepto de mente. Lo que plantea Lama Yeche es que conocemos muy poco nuestra mente. Y hay que partir de eso. Casi todos nosotros conocemos literatura, arquitectura, química, matemáticas, no sé, biología, conocemos muchas materias, pero no conocemos nuestra mente, no conocemos nuestro mundo interno. Y déjenme empezar, porque ese es el tema que quiero tocar hoy. Déjeme empezar platicando un poco como hace Jesse. No, no, es que, miren, quítense el concepto de alma y de conciencia para definir la mente. La mente tiene una funcionalidad de la conciencia, pero no es la conciencia. La conciencia es parte de la mente. Y el alma, cuando ustedes utilizan el concepto alma, está bien, vamos a tocar este tema para que nos quede claro lo que estamos hablando. Cuando nosotros utilizamos el alma, miren, viene de un concepto sánscrito también, por cierto, que es Atman. Atman. Desde la época del Buda se hablaba de Atman. Se hablaba de que nosotros, en esta mente, residía una alma y esa alma era una cosa fija, sólida, eterna. No, muy importante, una alma se define como algo que tenemos adentro nosotros, como algo fijo, definitivo, permanente y sólido. Uno de los descubrimientos que hace el Buda Siddhartha Gautama cuando se ilumina a sus 35 años es que se da cuenta que este concepto, porque es un concepto, es erróneo. Que nosotros, en nuestra experiencia de vida, en nuestros cambios mentales, en nuestro mundo interno, no hay nada que tú puedas decir que es algo fijo, permanente y eterno. No hay. Lo que hay es una mente que está en constante, le llamamos en constante flujo. Todo lo que sucede, esto es muy importante, todo lo que sucede en nuestro mundo interno, o sea, en nuestro mundo mental, desde el punto de vista de Shita, en tu mundo de pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos y expectativas o esperanza, todo eso es un flujo de estados mentales que están en completo cambio, surgiendo, desarrollándose y desapareciendo. Por eso, sí hay un concepto que lo vamos a ver más adelante, que puede ser algo similar al alma, pero en el lenguaje de la psicología budista
no trabajamos el concepto de alma. Sí trabajamos obviamente el concepto de conciencia. ¿Qué es la conciencia desde el punto de vista? Sí, claro, sí, claro, Carl, sí, claro. ¿Qué es la conciencia desde este punto de vista? La conciencia es la capacidad de esta mente que tiene para conocer las experiencias de vida, sean internas o sean externas. Esa es la conciencia. La conciencia es la capacidad de conocimiento. Entonces, la conciencia es parte de la mente, pero no es la mente toda. La mente está, todavía tiene, miren, para no complicarles mucho la vida, se los voy a tratar de sintetizar. Mente, la mente, miren, es algo, no sé, no nos compliquemos mucho con las definiciones. El budismo lleva 2500 o 2600 años analizando la mente y todavía no tenemos con claridad qué es la mente. O sea que no te preocupes si tú no tienes claridad. No, no, no sabemos claramente qué es la mente todavía, seamos sinceros y honestos. Pero sí sabemos que, cómo está compuesta. Y podemos decir que la mente está compuesta de cinco factores. Y esto es lo importante, ¿eh? Está compuesta, tu mente está compuesta. Antes que nada, antes que todo, no estoy hablando de la mente del ser humano, no estoy hablando de la mente de los mamíferos, sino la mente del ser humano, primero está compuesta por pensamientos. Muchos pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Pensamiento es una serie de categorías y conceptos que tú hilas para darle esos conceptos y categorías los pones tú como una cadenita de conceptos y categorías que tú vas siguiendo. Por ejemplo, hoy quiero cenar rico. Ese es un pensamiento. Un pensamiento es una hilera de conceptos y categorías. Que te quede muy bien claro esto, porque es muy importante. Cualquiera, no estamos juzgando el pensamiento, puede ser pensamiento adecuado, correcto o incorrecto, ilusorio, objetivo, no importa, no estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de que un pensamiento se define como una serie de categorías y conceptos que se hilan con cierta lógica y cierta razón, por cierto. Debe tener cierta lógica, cierta razón para que aparezca ese pensamiento. ¿Qué más hay en tu mente? Si tú te pones a meditar y te dices a ti mismo, perfecto, perfecto. Ahí está. Gracias, Erika, por la definición. Lean lo que está diciendo ahí, Erika. Está muy bien. Si tú te pones a meditar y te dices a ti mismo, a ti misma, ¿qué tengo dentro de mí? Lo primero que vas a hallar dentro de ti es un montón de pensamientos. Y como decía una compañera ahí, efectivamente, un montón de pensamientos desbocados. Un montón de pensamientos a veces completamente ilusorios. Es que los pensamientos son una cosa de ciencia ficción y a veces de ciencia de terror, ¿no? Pensamos todo, hay pensamientos absurdos, esquizofrénicos, hay pensamientos muy bellos, hermosos, poéticos. Nuestros pensamientos son una cosa increíble, es un mundo increíble, pues dice el Buda que a través de nuestros pensamientos hacemos el mundo, pues nomás imagínense. Bueno, ¿qué más hay en tu mente? Estamos meditando y decimos, ¿qué hay en mi mente, corazón, en mi chitta? Vas a encontrar un segundo elemento que hay en tu mente, muchas emociones. Nuestra mente está llena de emociones. Para la psicología budista no hay posibilidad. No hay posibilidad de tener un pensamiento sin emoción. Entonces es muy importante que nos diferencia mucho de otro tipo del psicoanálisis. Todo pensamiento contiene una enorme energía emocional. Aunque para ti te aparezca ese pensamiento como muy neutro, muy inocente, no es cierto. Todas las emociones contienen un montón de pensamientos. De hecho, en la psicología budista definimos como una emoción, la definimos como la conjugación, como un aglomerado, como una banda, ¿no? Que se junta en un momento dado y se expresa a través de tu cuerpo. Esa es una emoción.
un montón de pensamientos que toman forma en tu cuerpo y se expresan hacia afuera. Eso es una emoción. Emoción es un conjunto de pensamientos que se materializan en tu cuerpo, ¿no? Y abajo de esa emoción hay sentimientos, por cierto. Emoción y sentimientos tienen una diferencia. Si estás meditando, ¿qué más vas a encontrar en tu mente? Esto es muy interesante, lo de la mente. ¿Qué más vas a encontrar en tu mente si estás meditando? Sí, tengo un montón de pensamientos. Sí, estoy emocionado. Es que me estoy recordando esto y me emociona esto. Ay, que mañana me invitaron a esto. Y de, bueno, lo que se puede salir todavía ahorita, ¿no? ¿Qué más hay en tu? Hay, y más en nuestra cultura judeocristiana latinoamericana. Hay en tu mente hay un montón de recuerdos, un montón de memorias. Recordamos el pasado, es que yo fui allí cuando yo vivía y cuando yo tenía y cuando yo vivía allá y cuando tenía yo esta relación. En tu mente hay muchos recuerdos, hay mucha nostalgia, hay mucha memoria, tenemos mucha memoria. Hay culturas que no tienen tantas memorias como nosotros, ¿eh? Pero yo creo que la cultura latinoamericana en general es una cultura con mucha memoria, tenemos mucha historia. Va en nuestra historia, hasta podría decir que es casi sagrada, no nos puedes tocar toda la historia, pero tenemos muchos recuerdos, mucha nostalgia, mucho. Por eso tenemos la música que tenemos, es la que nos merecemos, decir a veces. La música que tenemos es la que merecemos. ¿Qué música tenemos? Y ponte a pensar, ¿qué música escuchamos en general? No estoy hablando en particular, en general. Pues música de rompimientos de amores del pasado, música de nuestra familia que ya no está. Tenemos todas, nomás lean, escuchen la música de Juan Gabriel, la música no sé, de cualquier cantante famoso en México, y vas a ver que el 95% de música de sus canciones están basadas en la nostalgia y en la melancolía de lo que fue, de lo que pudo haber sido, de lo que nunca fue, etcétera. Nuestra mente, nuestra cultura está muy atascada de nostalgia y de melancolía. ¿Qué otra cosa puedes tú encontrar si te estás analizando? Y sí, exacto, mucha nostalgia, Carolina, claro que sí. ¿Qué otra cosa encontramos en nuestra mente? Has encontrado un cuarto factor. Estamos llenos de expectativas. Es que estamos, a ver, María del Pilar, estamos ahorita, traten de concentrarse. Estamos definiendo qué hay en la mente, no cómo está la mente, ¿eh? Ahorita vamos a hablar para la vida, pero no, estamos definiendo qué hay en la mente. Hay pensamientos, hay emociones, hay memoria y en cuarto lugar hay fundamentalmente expectativas, muchas expectativas. O sea, el futurismo, la famosa esperanza. Por eso nuestros países son países donde el melate, la lotería, los juegos de azar son tan poderosos. Tenemos una gran capacidad de tener expectativas de un futuro, casi la mayoría de ellas muy pocas fundamentadas. Muy pocas fundamentadas. Esos son, Ángeles, deseos y apegos no son parte de la mente, son maneras en que nosotros nos relacionamos con los objetos. No son la mente. No, ahorita les voy a explicar. Sí, estás bien, pero no estamos hablando de los factores que existen en la mente. Pensamientos, emociones, memoria y expectativas. Y la quinta factor que hay en la mente son las imágenes. Tenemos un montón de imágenes. Y más si te dedicas tú al arte, si te dedicas a la pintura, a la literatura, o te gusta mucho la poesía, te vas a dar cuenta en que en tu mente hay un montón de imágenes, imágenes. Entonces, ¿qué podemos decir de Chita, nuestro mundo interno? Tú puedes decir, mi mundo interno está
está definido por cinco factores existentes ahí. No entiendo muy bien qué es la mente, pero sí puedo entender qué hay dentro de la mente. Pensamientos, emociones, memoria, expectativas e imágenes. ¿Ok? Ahora sí, ya para terminar esta primera introducción de Tu mente es un océano. Bueno, van a entender a través de las diferentes jueves de julio, vamos a ir entendiendo por qué Yeshe dice que la mente es un océano, ¿eh? Es un océano, es una cosa increíble. ¿Qué le pasa a nuestra mente? Ahora sí, para los que han estado escribiendo esto. ¿Cómo tenemos nuestra mente ahorita? O sea, en general estoy hablando, no en particular, no particularicen, ¿eh? Tenemos en el budismo, sí sé, hay varias metáforas para referirnos a la calidad de nuestros estados mentales y emocionales. Lo primero que hay que aceptar es que tenemos una mente caótica, es decir, completamente desordenada. Es lo primero que hay que aceptar, es decir, mi mente es un desastre. Es como cuando te levantas tú todas las mañanas de tu recámara. Y si eres una, perdón por el ejemplo, pero es muy visual. Si tú eres una persona medio conchuda, medio flojita, y te vas a dar cuenta que cada vez que te levantas de tu recámara, de tus mañanas, no, sensaciones y sentimientos dulces son diferentes, ¿eh? Sí son parecidos, pero son diferentes, ¿eh? No, no son igual. Si tú te levantas por las mañanas, a las 6:30, 7 de la mañana, y está la cama tendida, dejaste la ropa tirada, los zapatos por un lado, si tú estuviste hablando, estuviste viendo una película y comiste papitas y palomitas y las dejaste ahí, y volteas y te levantas y dices, qué relajo de recámara tengo, qué desorden. Bueno, más o menos es la imagen de nuestra mente ahorita. De hecho, se dice que el budismo no es más que una manera de ordenar nuestra mente. Fíjense nomás. Lo primero que hay que aceptar en nuestra práctica del Dharma, en nuestra práctica del budismo, es, chin, tengo una mente desordenada. Y esta mente desordenada, y aquí viene el segundo punto, esta mente desordenada no me deja estar en paz. No me deja vivir bien. No me deja estar en paz esta mente desordenada. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí viene la práctica. Pues tengo que comenzar a conocer qué hay ahí adentro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasó? Y con esto ya quisiera terminar para hacer una meditación por lo menos corta. ¿Qué es lo que nos pasó? Si tú te preguntas, bueno, ¿y por qué tengo esta mente tan desordenada? Nos pasó una cosa a todos nos pasa una cosa. Creemos que dominando el mundo externo, creemos que si tenemos condiciones positivas fuera de nosotros, es decir, condiciones de salud, de economía, de familia, de parejas, de trabajo, de ciudades, de autos, de comida, de ropa, nosotros hemos depositado nuestra tranquilidad y nuestra búsqueda legítima de estar, de vivir en paz y en serenidad, y por qué no ser felices en el mundo externo. Cuando nosotros nos hemos dedicado al mundo externo, esta visualización de querer controlar el mundo externo a través de diferentes factores que ese mundo externo nos hace, nos desarrolla en nuestra mente, nos refleja en nuestra mente, es cuando estamos en una vida materialista. El materialismo no es, porque aquí hay mucha confusión, no es creer que es la materia lo más importante. Ese no es el materialismo, esa es otra cosa. El materialismo, desde el punto de vista de la filosofía budista, es buscar las respuestas de tu vida afuera de ti. Sí, las expectativas, sí. Las expectativas falsas y ilusorias sí hay que evitarlas, ¿eh? Sí, es el desorden de nuestra mente.
Lo que partimos nosotros en la psicología budista es que todos tenemos una mente desordenada. Obviamente, si tú ya has meditado muchos años y has estudiado mucho el Dharma, el Buda Dharma, lo más probable es que tengas una mente ya mucho más controlada y más estable. Pero estoy hablando en general, la mayoría de las personas no tenemos una mente controlada, no tenemos una mente estable, no tenemos una mente ordenada. Tenemos un montón de un mundo interno caótico, como decía una compañera también, el famoso, o sea, hay varias metáforas que se utilizan en el budismo tibetano para definir el estado de nuestra mente general. Uno se dice que es como un caballo desbocado. Todos hemos visto, por lo menos en películas, como cuando un caballo se asusta por una serpiente o algo y sale corriendo desbocado y tumba al jinete y todo, desbocado, que no sabe ni a dónde va, nomás corre, 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 y está totalmente confundido, totalmente lleno de ilusiones, lleno de engaños el pobre caballo. Hay otro ejemplo que se pone, el segundo ejemplo que se pone para definir el estado de nuestra mente. Se dice que es la mente de chango, eso me gusta también. Una mente de chango, ¿no? Todos hemos visto también changos que brincan de un árbol a otro árbol, de una rama a otra rama, se bajan, se suben, pelean, comen, van, duermen, se levantan. Mente de chango se dice también. También se dice que nuestra mente, ese es el tercer ejemplo, es como estos ríos bravos, estos ríos. De que van a toda velocidad y llevan ramas, llevan piedras, llevan espuma, y esos ríos bravos, pues, ¿no? Que van a una velocidad muy alta, así es nuestra mente. Esos son los tres ejemplos. Hay otros ejemplos, ¿eh? Pero estos son los tres ejemplos que más se ponen. ¿Cuál es nuestra tarea? No, la mente, también los animales, todos los seres sintientes tienen mente, ¿eh? No más que la mente humana es una mente muy especial, ¿no? Fundamentalmente por los pensamientos, ¿eh? Esta manera de trabajar los conceptos y las categorías que he hablado. Pero por nosotros, qué bueno que tocas el tema. Un mosquito, una cucarachita tienen mente. Todo, miren, mente es una entidad que está depositada físicamente en cualquier órgano con una mínima capacidad de sentir. Ese es el término sentir, ¿no? Y un mosquito, una cucarachita sienten tanto como uno, ¿eh? Quieren vivir, no quieren tener hambre, no quieren sufrir, quieren pasársela bien, igual que todos nosotros. Toda y podemos irnos un poquito más elevado y hablar de mentes que no tienen cuerpos, ¿eh? Por ejemplo, no más que no es en, pues ya no nos va a dar tiempo. También hay mentes que no tienen cuerpo físico, estoy hablando. Le llamamos, por ejemplo, los pretas, o lo que tú le puedes llamar en términos general, un fantasma, un espíritu ávido, le llamamos pretas. Pues es una mente, ¿no? Que no tiene cuerpo, ¿no? También hablamos de seres, de semidioses, ¿no? Que son también mentes muy, muy, muy desarrolladas, muy gozosas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es conocer nuestra mente. Esta es la invitación que hace Lama Yeshe Rinpoche. Conoce tu mente. Y acepta que esta estrategia de buscar afuera la serenidad, la paz, la seguridad, la felicidad o la tranquilidad, pues no nos funciona muy bien. Entonces dice, nos invita Lama Yeshe, nos dice, vete adentro, vámonos adentro, ¿no? Por eso era muy importante esta primera charla, saber qué hay adentro, qué tengo adentro, ¿no? Y entender que es allí donde tenemos que trabajar. Claro que lo de fuera importa. No, no, nunca en el budismo decimos que lo externo no importa, ¿verdad? Claro que importa. Pero importa más tu mundo interno que el externo. Y la gran ventaja, con esto ya cierro, para emocionarlos y nos acompañen de nuevo el jueves que viene. Y lo más emocionante de esto
Es que miren, el mundo externo no lo podemos controlar. Díganme si no, lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia y la emergencia sanitaria, el mundo externo no lo podemos controlar de manera individual. Pero en cambio, tu mundo interno, aunque aparece ahorita completamente caótico, imposible de domar, imposible de conocer, sí lo puedes controlar porque eso sí está en tus manos. En tus manos está controlar tu mente-corazón. Y entonces, es más productivo, hablando ya occidentalmente, dedicarnos a controlar nuestro mundo interno que el mundo externo. El mundo externo es muy difícil de controlar. Es completamente cambiante, completamente fluido. Intervienen miles de variables, miles de personas están determinando esas condiciones externas, son completamente inestables, pasajeras. Tu mundo interno es otra cosa. Tu mundo interno sí lo puedes controlar. Y ese es lo que el principio de nuestra práctica espiritual. Decir, me importa, necesito controlar este mundo interno donde sí tengo la capacidad de conocer, de administrar, de operar de otra manera. Y a través, esa es la idea del Dharma, esa es la idea del budismo, y a través de controlar un poco mi mundo externo, puedo impactar ese mundo externo. Pero eso es después. Primero, configuras una estrategia interna de tu mundo emocional, de tu mundo sentimental, de tu mundo intelectual y de pensamiento, y ya teniendo más o menos una estructura, ya puedes irte hacia el mundo externo con esa estructura. Esa es la idea de la práctica del budismo, esa es la idea de la práctica del Dharma. Modificar el mundo a través de modificarnos nosotros y no tratar de modificar el mundo externo sin modificarnos nosotros. Pues por eso estamos como estamos, por eso andamos tan mal. Por eso tenemos estas crisis de valores, esta situación de tanta violencia, de agresión, de pugnas, de conflictos, de pareja, de familias, en el trabajo, en la calle. Porque estamos completamente abocados a controlar el mundo externo y creyendo que controlando el mundo externo vamos a estar mejor nosotros. Y eso es una falacia, completamente falacia. Todo practicante del budismo parte de que hay que cambiar primero nuestra chitta, nuestra mente, corazón, nuestros pensamientos y emociones, y desde ahí comenzar a dirigirnos para cambiar el mundo. Ese es más o menos el trabajo. Bueno, pues como siempre se nos va todo muy rápido. Entonces, les recuerdo. Para las personas que nos quieran acompañar este miércoles próximo, el miércoles 8 de julio, iniciamos nuestro curso por plataforma online Zoom sobre precisamente emociones y las tres escuelas del. Vamos a hablar de esto, pero con una profundidad mucho mayor a la que puedo dar en una hora. Los datos están ya ahí en www.budismolibre.org. Entra ahí, entra al curso miércoles 8, 14, etcétera, ahí de julio. Están todos invitados. Escríbenos, platícanos si te deseas participar en el curso. Zoom, tienen una cuota, nos ajustamos, no hay problema. Nos dice, sabes que yo soy una persona que estoy participando los jueves en Facebook Live. Me interesa el curso también. Entonces, vas a tener, si realmente ustedes toman este curso sobre emociones y las tres escuelas y toman hoy, jueves, este texto de Lama Yeche, realmente vas a tener en este mes de julio una buena cantidad de formación sobre lo que son las emociones y lo que es nuestra mente. Entonces, miércoles que viene nos vemos por favor, para los que estén interesados en el curso de plataforma Zoom, y nos vemos de aquí al jueves que viene para seguir nuestras reflexiones con base al texto de Tu mente
es un océano del texto del Lama Yeshe Rinpoche. Ok, pues muchas gracias. Vamos a meditar unos 5 minutos para cerrar nuestra primera clase, nuestra primera enseñanza sobre nuestra mente es un océano. Qué bonito título, ¿eh? Vale mucho la pena reflexionar en este título. Mi mente es un océano, es un océano, es un océano. Ok, entonces vamos a hacer nuestra meditación de 5 minutos simplemente para relajarnos. Les deseo a todos muy buena noche. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles para los que van a estar en el curso. Nos vemos el jueves para los que quieran seguir con este tema. Espero que tengas buena noche, que descanses, que estés tranquilo, que estén bien protegidos tú y toda tu familia y todos tus seres queridos y amados. Tengan bonita noche. Entonces nos sentamos. Volvemos a tranquilizar el cuerpo. Respira, baja el ritmo de tu respiración, por favor. Hacemos 3 respiraciones profundas por la nariz. Suelta los músculos de tu rostro. Suelta tus hombros, deja caer tus brazos. Suelta tu estómago. Seguramente si estuviste preguntando, analizando tu estómago, ¡ups!, se volvió a hacer, a contraer. Suelta tu estómago. Bracitos y piernas, dáselos a la gravedad. Respiramos con tranquilidad, con suavidad. Y nos estabilizamos, por favor, sintiendo tu respiración, sintiendo tu cuerpo. Respirando por tu nariz. Nada que hacer. Nada que quitar. Solamente contemplando, serenamos de nuevo nuestras reflexiones, relajamos nuestro cuerpo y ahí nos quedamos unos segundos más. Pues de nuevo, muchas gracias a todos.
tengas muy buena noche. Recuerden el inicio de nuestro curso Emoción y Tres Escuelas Budistas el miércoles que viene de la semana, de 7:30 a 9:30, para profundizar este tema de las emociones y las tres escuelas del budismo. Y nos vemos el próximo jueves también a las 7, de 7 a 8, a nuestra sangha, nuestra muy querida y muy comprometida sangha de los jueves de Facebook Live. Gracias, de verdad. Recuerden también que esta enseñanza, esta plática, también la subimos, pero ya mañana, la subimos a YouTube. Y la puedes volver a repetir en nuestra misma página de Facebook. Si llegaste tarde, en nuestra misma página, en videos, ahí se queda grabada esta enseñanza. Pues muchas gracias, les deseo muy buenas noches a todos. Que Buda los proteja, que estemos bien cuidados, bien protegidos de la situación tan difícil y desagradable que estamos viviendo. Muchas gracias, nos vemos el miércoles para los que nos van a acompañar en el curso. Nos vemos también el jueves a las 7. Muchas gracias, hasta luego, buena noche, tengan bonita cena y traten de estar serenos y pacificados. Hasta luego.